Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel avanzado. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Bien, bien, ya listos. Excelente, excelente. Más Ya listo por acá, Alec. puestos que un calcetín. Así es. Permítanme un momento. Solamente me confirman si ven mi pantalla de presentación, por favor. ¿Sí se ve? Buenas noches, Flor. Sí se ve. Ok, gracias. Muy bien, veamos. Ya vemos 3, 12 conectados. Muy bien. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar entonces porque tenemos mucho, pero mucho trabajo y la tarea está algo larga también, ¿verdad? Así que les voy a pedir que pongan mucha atención. La teoría no es muy larga, simple y sencillamente vamos a ver lo que es el tema, ¿verdad? Y vamos a hacer el ejercicio nosotros. Y aquí necesito un poco del tema de administrador de nombres, así que los invito, bueno, los invité desde el día de ayer a que revisaran el material. Espero que lo hayan podido realizar, ¿verdad? Solo quiero. Ah, ok. Bien. Vamos a iniciar entonces. Semana 1, finalizamos la semana 1, ¿verdad? Anidación de función indirecto y concatenar. Miren, ese es el tema del día de hoy. Me suena, ¿verdad? Que es algo que vimos el martes y que vimos ayer, ¿verdad? Pero también vamos a usar otras funciones por ahí en el caso práctico. Vamos a conocer el funcionamiento, valga la redundancia, de las funciones adicionales, su estructura en ejercicios prácticos, mediante el procedimiento correspondiente. Si se recuerdan, esta suena mucho, por no decir casi idéntica a la de ayer, porque la de ayer es una continuación, ¿verdad?, de este objetivo. Solamente para medio ir ingresando o entrando en este tema, fíjense bien, vamos a trabajar con la función indirecto, pero con otras funciones que ya estuvimos hace poco conociendo. Recordando que la función indirecto, ¿verdad? Al anidarla con la función concatenar, estas dos funciones unidas hacen una referencia a una determinada celda en la que se unen datos específicamente. Ahora vea, vamos a ver este ejemplo que nos muestran por acá. Dice, desde aquí empieza ya prácticamente lo que es el ejercicio. El usuario debe escribir una marca de celular. Fíjense bien. De acuerdo a la marca del celular, se deberá extraer los modelos que corresponden a la marca. Y luego, en base a estas dos variables, marca y modelo, Excel deberá mostrar una descripción detallada del celular seleccionado. Y ahí como que ya me puse así como, ¿y cómo lo vamos a hacer, verdad? ¿Sí?
Vaya, primero analicemos el escenario. Dice que el usuario deberá seleccionar de una lista. ¿Qué deberá seleccionar? Una marca de celulares. Luego dice, de acuerdo a la marca seleccionada, el programa de Excel deberá extraer todos los modelos correspondientes. Voy a poner un ejemplo, ¿sí? Imaginemos, ¿verdad?, que tenemos la marca A y la marca B, ¿sí? Pero la marca A tiene tres modelos y la marca B tiene cuatro modelos. Entonces, cuando seleccionemos la marca de celular A, me tiene que mostrar tres, ¿qué? Modelos de celular. Y cuando cambie a la marca B, ¿qué va a pasar ahí? Me deberá mostrar cuatro modelos diferentes. Oiga, diferentes. Y ya estamos así como, ¿y cómo vamos a hacer eso, verdad? Entonces, por ahí vamos a usar la función indirecto, ¿sí? Fíjense bien, estos modelos los vamos a agrupar por marca, miren, ¿sí? Estos modelos los vamos a agrupar por marca B y estos de aquí por marca A. Ya por ahí ya van ya se van imaginando ustedes, ¿verdad? Lo que se viene. Entonces, después de que ya nosotros tenemos eso, dice que Excel nos deberá mostrar una descripción detallada del celular seleccionado. O sea, si yo escogí la marca A, el modelo X, por ejemplo, me tiene que dar algunos atributos. Vamos a mencionar los que ya vienen en el ejemplo. Podría ser precio, podría ser procesador, podría ser RAM, podría ser almacenamiento, podría ser color, o sea, podrían ser muchas características, ¿ok? Sí. Muchas características. Entonces, lo vamos a hacer pensando en que estamos haciendo una búsqueda, ¿sí? ¿Okay? Bien. Ahora se pone interesante cuando ya me dan esto. Miren. Me dan a escoger marca y me dan y después de eso tendré que escoger modelo. Miren, ¿sí? Vamos, obviemos por un momento para que no se me vayan a confundir. Vamos a obviar esto por un momento para que no vaya a haber confusiones, ¿sí? Y vamos a analizar un poco esto que nos han dado. Fíjense bien, esto que estamos viendo acá, si usted no lo sabía, esto es algo que se conoce como UX o IUX, ¿sí? Sí, UX, UX. ¿Sí? Se trata de crear interfaces visibles para que nosotros podamos y para que pueda ser mucho más fácil entender lo que se está trabajando. Por ejemplo, veamos, en esta zona de acá, en esta zona de acá es donde vamos a introducir o seleccionar la marca. Miren, ¿sí? Luego de que hemos seleccionado la marca, vamos a venir a seleccionar el modelo. ¿Miren? ¿Sí? Y cuando tengamos la marca y el modelo en vista, ¿sí? Excel nos debe de entregar estos resultados de una búsqueda. Miren, nos va a devolver el precio, el color del artículo, la memoria RAM, el microprocesador, cuánto de gigahertz tiene y cuánto hay en existencia de venta. ¿Sí? Estamos. ¿Ya se va más o menos visualizando cómo va a ser esta cuestión?
¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? Lo que, fíjense que lo vamos a hacer a nivel corto, pero ustedes van a trabajar la parte que sigue, ¿verdad? Entonces, por eso lo voy haciendo así con suficiente tiempo. ¿Alguien pudo haber visto esto por acá y nada que me pudo haber preguntado? Mire, y eso de Expedia-1, ¿qué es? Bueno, ahí es donde nosotros vamos a ver lo que es la parte de la del sustituir, ¿se recuerdan? Aquí va una fracción de lo que vimos el día de ayer, la utilidad. Entonces estamos viendo indirecto, concatenar y sustituir. ¿Ya vieron? Que sí, vamos a ver las tres funciones en un solo caso de ejercicio. Vale, acá lo que tenemos es una especie de código, ¿sí? Esto se refiere específicamente al modelo que seleccionamos, ¿sí? Pero este modelo es el que me puede decir a mí cuál es el precio, cuál es el color, cuál es la memoria, el micro y la existencia en que tengo yo en este momento, ¿sí? El modelo, la marca no me dice nada por sí sola, pero el modelo sí. Entonces yo genero algo que se llamaría en este caso como un código, ¿sí? Y lo he hecho uniendo a través de un guión bajo a la palabra Expedia con el número, en este caso del modelo, ¿sí? Ahora sí les puedo explicar lo que está arriba. La sintaxis para esta función, dice por acá, es esta. Pero ojo, estas que están viendo acá hacen alusión a estas de acá abajo. ¿Por qué? En una hoja vamos a tener esta interfaz y en otra hoja vamos a tener una tabla en donde vamos a tener marca, modelo, precio, color, memoria, micro y existencias. ¿Okay? En la tabla, no se me vayan a confundir, en la tabla están estos elementos de aquí arriba, no en el mismo orden. ¿Sí? Estamos. Desde ya se los digo para que no vayan a cometer el error de que al final por aquí le diga 3 cuando el 3 debería de aparecer en existencia y no en memoria. Pero ese es otro, ya lo vamos a arreglar. ¿Okay? Entonces, fíjense bien. Esta función que están viendo acá, bueno, ya está en una celda. Le hemos concatenado, miren, un texto que es guión bajo prec. Aquí le han puesto prec, pero en la práctica lo vamos a hacer diferente. ¿Sí? Entonces, ¿por qué va a ser diferente? Lo que ha sucedido aquí es que este prec hace alusión a precio. ¿Sí? Nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a usar esta nomenclatura, las primeras tres letras de cada uno de los adjetivos. Por ejemplo, el de precio sería pre, el de color, col, ¿sí? El de memoria, men, miren, el de micro, mic, y el de existencia, exi, ¿sí? Con estos, ¿cómo les podríamos llamar? Posfijos, ¿sí? Prefijos van antes, posfijos tendrían que ir después, ¿verdad? Entonces, esto iría, fíjense bien, en la tabla, al donde dice 600 de Expedia 1, tendría que ir Expedia-1-pre. Por eso le han puesto esto que está acá, miren, ¿sí? Y esto va a hacer referencia al precio del modelo del celular. Pero podría ser de cualquier celular. Por eso es que les digo que lo vamos a hacer de forma dinámica, ¿ok? ¿Sí? Muy bien. Ahora les voy a enseñar el administrador de nombres. El administrador de nombres se nos va a llenar, miren. ¿Por qué? Porque vamos a generar por cada uno de los modelos, vamos, de las marcas, perdón, una lista de modelos, ¿sí?
Entonces, en esta vamos a usarla, por eso se está usando aquí en este ejemplo el argumento F11, que hace referencia a la celda donde se está utilizando la función sustituir, que aquí está, miren. ¿Sí? Entonces, vamos directo al meollo del asunto. En este momento les voy a compartir un archivo, descárguenlo por favor. ¿Sí? Y yo lo voy a abrir también por acá. Ya debí abrir. ¿Ya lo pudieron descargar ustedes? Se lo voy a pasar al WhatsApp también. ¿Ya lo pudieron descargar? Sí, Ok. Vale, muy bien. ¿Me confirman si ven esta? Esta es la pantallita del sistema de consulta. Miren. ¿Sí? ¿Ok? Si ustedes ven, este Excel tiene dos hojas, ¿sí? Una se llama BD, miren. ¿Ya la vieron? ¿Sí? Y esto que están viendo ahorita es más que suficiente para trabajar ahorita en la clase. Y ya van a ver por qué. ¿Ok? Vamos a hacer lo siguiente, miren, y lo primero, para hacer un poco funcional esto de acá, ¿sí? Tenemos acá la lista de marcas, miren, y acá tenemos los modelos de cada una de ellos, ¿ven? ¿Sí? Entonces, vamos a hacer lo primero, es lo primero. Primero aquí en marcas, miren, empezamos a trabajar desde ya, mano a la obra. Vamos a empezar primero con la marca. Para la marca vamos a venir, fíjense bien, a datos, validación. En validación vamos a seleccionar lista. Y aquí, fíjense bien, aquí en origen, le vamos a dar clic a este botón y me voy a venir a la base de datos a seleccionar estos dos elementos. Miren, ¿sí? Tiene que quedar así como lo están viendo acá. ¿Sí? Por el momento y por este momento nada más, solamente vamos a usar dos marcas. Yo creo que es más que suficiente para el ejercicio, pero hoy hay tarea. ¿Okay? Muy bien. Damos nuevamente clic acá, miren, y regresamos a la ventanita y ahora le damos a aceptar. Y vean que ahora tenemos las dos marcas, miren, Samsung y LG. ¿Preguntas con esta primera parte? ¿Se comprende? Muy bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a la base de datos. Vean. Y esto de acá, miren. Vean. Le vamos a poner un nombre a todo el grupito de modelos. Vamos a venir a fórmulas y le vamos a dar asignar nombre. ¿Sí? Ellos, todo ellos, se va a llamar. Y en mayúscula, Samsung. Miren. ¿Vean? Y lo mismo vamos a hacer con LG. Miren. Asignar nombre. LG. LG. Y Enter. ¿Sí? Y ahí sí podemos regresar al ejercicio 2. 4, perdón. Ahora aquí, miren. Vamos a ir nuevamente a la ficha datos y aquí damos clic donde dice validación nuevamente. Volvemos a cambiarlo para lista y aquí en origen vamos a hacer lo siguiente. Miren, vamos a escribir una función. ¿Cuál era la función para invocar a un elemento de grupo con la función indirecto? ¿Alguien se recuerda? Si no se recuerda, ponga lo siguiente. Igual.
indirecto, abrimos paréntesis y vamos a seleccionar esta hoja, miren, perdón, esta celda donde está el nombre de la marca, miren, ¿sí? Y cerramos paréntesis. Y ahora le damos enter, miren. Y vean que cuando yo estoy en Samsung, me aparecen todos los de Samsung, vean, ¿sí? Vean. A ver, ¿qué tamaño tiene esto? 1875. ¿Sí? Miren. Samsung Galaxy Ice 1 cambia. Samsung Galaxy Ice 5 cambia. Si yo cambio aquí a LG, LG K10, LG K8, LG K4. ¿Sí? Bueno, necesitamos el código. Esto lo vamos a dejar en la primera parte de la configuración de este ejercicio. Miren, aquí necesito el modelo. Vean, o sea, necesito la celda D8. Entonces vamos a decirle, miren, ¿sí? Sustituir, ¿qué vamos a sustituir? Esto, miren, esto. Y de ahí que vamos a sustituir los espacios, miren, por guiones bajo, miren, ¿sí? Así como lo he puesto, lo tienen que hacer. No me le vaya a olvidar dar el espacio. Si no le da el espacio, no nos va a funcionar. Y el código nos quedaría de esta manera, miren. ¿Sí? Hagámoslo hasta ahí, por favor. Creo que hasta ahí no habría ningún problema que lo pudieran hacer ustedes. Saúl, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas, bien. Solo una pregunta, cuando hizo la primera validación de datos en marca, no vi cuál fue el icono que dijo que había que tocar. No, no era el icono, sino que aquí estamos tomando de aquí, vean. Nos movimos a ejercicio 4, a BD, perdón, y ahí escogimos J3, J4. Por eso está marcado aquí. Ah, sí. O sea, prácticamente lo que fue, activó esa ventanilla y fue a tocar Exacto, solo las lo dos teclas. seleccioné. Miren. Ah, bueno. Corro aquí, miren. Y es lo mismo, ¿ven? Ah, bueno. Ok, excelente. Pues sí, gracias. Bueno, veamos los demás. Aquí estamos, aquí hemos hecho la parte sencilla, la primera parte. Son tres partes. La segunda es la más complicada. Pero si ya hicimos esto, ya tenemos el 33.33%. Solo me dio clic en el modelo, porfa. Modelos. Indirecto de 6. Indirecto de 6. De 6 tiene que estar como fijo. ¿Sí? ¿Denis? Sí, Alec. Muy bien. Y este de acá es con sustituir, ¿vean? Es el último que hicimos hace un momento. ¿Preguntas hasta acá? Vaya. El ¿Hola? modelo también se hizo validación de datos, ¿verdad? Correcto, se hizo validación en el que estaba mostrando hace un momento acá, ¿vean? En L4, teniendo el modelo, le vamos a poner indirecto de 6. Pero coloca activa la celda donde dice modelo, a la par donde dice modelos. No, no a la par, es modelo, ¿ven? Miren. Ah, modelo. En la celda donde dice modelos tiene que aparecer. Sí, vamos. Ok. Bueno, nos vamos a la parte 2 del ejercicio, ¿ok? La primera parte era colocar esto, ¿verdad? Llamar a la lista.
ponerle los nombres a estos dos grupos de celdas, pero nos falta trabajar todo esto de acá. Ahí es donde les digo yo que está lo bonito, ¿sí? ¿Ok? Y eso es lo que quiero que vean ustedes, ¿sí? Vaya, para la columna pre, le vamos a poner, dijimos, fíjense bien, ¿cómo le vamos a poner? Dijimos guión bajo pre, ¿verdad? Luego aquí, a estos, guión bajo color, col, guión bajo exi, guión bajo mem, guión bajo mic. ¿Okay? Pero sucede que lo tenemos que hacer de la siguiente manera. Miren, esta es la segunda parte, ¿verdad? Vamos a nombrar, necesitamos nombrar celda por celda. Miren, ¿sí? Esto es algo, como les decía, como algo complicadito. Vean, me voy a posicionar acá, ¿sí? Y lo que va a suceder es que me voy a venir aquí donde dice fórmulas, asignar nombre. Miren. Y ya me le pone a este que pertenece a Galaxy Ice 1. Todo eso está más que excelente. Miren, vean. Pero yo le voy a agregar a él pre. Miren, ¿sí? ¿Ese pre de qué es, Denis? Este guión bajo pre de qué es? De la característica precio, miren, ¿sí? Entonces, miren lo que yo voy a hacer ahorita, ¿ok? Para hacerlo más rápido, vean cómo lo voy a hacer. ¿Hola? De precio. ¿Hola, hola? No le escuché bien. Pero sí es precio. De precio. Es correcto. Entonces, lo que voy a hacer es que a todos estos les voy a poner el pre al final. Miren, yo lo que hago es copiar. Bueno, lo copio casi siempre todo, pero aquí lo voy a copiar solo el final. Miren, me vengo acá, asignar nombre, le pongo pre. Miren, a todos, ¿sí? Pre, miren. Vean. Pre. Ya tengo estos de precio. Ahora voy con estos, miren. Comencémoslo a hacer, por favor. Miren, toda esta columna es pre, guión bajo, pre. Y este método es más rápido que ir fila por fila. Les seré muy sincero. Miren. ¿Ok? Va. Ya terminé la primera columna. Cada una tiene un nombre, miren. Vean. Pero termina con guión bajo pre. ¿Sí? Vamos con el de color, miren. ¿Sí? Ahora aquí sí necesito este de acá, miren. Hoy lo voy a hacer por fila. Necesito esto, miren. ¿Sí? Me pongo acá y le doy. Call. Ahora acá, este es exit. Me pongo acá, este es mem de memoria. Me pongo acá, este es de mic. Ahora sí, ¿vean? Y lo podemos venir a tomar inclusive desde acá también. Hoy voy con el siguiente valor, Galaxy Ace 3. Me vengo para acá. Este es call. Este es exit. Este es mem de memoria. Este es mic de micro. Y ya tengo las primeras dos filas. Miren. Voy con el siguiente. Vean. Aquí, esto es lo que cuesta más. Vean. Asignar nombre. Este sería call.
Sí, este sería exi. No, Juan, lo siento. Este sería mem. Y este sería mic. Okay. Vamos con el último, sería este, la Note Pro. El, perdón, la Note Galaxy. Este sería Call. Este sería Exi. Este sería Mem, de memoria. Y este sería Mic. ¿Sí? Y ya terminé esto, ¿vean? ¿Sí? Vean que cada uno tiene su nombre, ¿vean? Este es pre. ¿Sí? Todos estos son, terminan con pre. Estos son call. Todavía me falta la segunda. Estos son, terminan con exi. Estos con men y estos con mic. Mira, ¿sí? Vaya. Voy a avanzar yo hasta terminar la fila de LG y ustedes traten de ir detrás mío, ¿ok? Recuerden, para que no se les complique mucho, primero pónganle nombre a estas dos columnas o a toda la columna si quieren con el asignar nombre. Y ya después van línea por línea, así es más fácil. Por ejemplo, acá solo ocupo el G K10, miren. Y aquí voy. Yo pongo el mouse encima y le doy, ¿vean? Aquí es call. Aquí es exi. Aquí es mem. Y aquí es mic. ¿Vieron? Luego regreso acá, tomo de K8 anterior y me voy al color otra vez. Hoy sí, vean. Este es call. Luego este es exi. Vean. Luego este es mem. Y por último tenemos a micro, o sea, mic. ¿Vean? Ya cuando uno lo va haciendo tarareadito, dicen por ahí, ya no cuesta. Miren, este, call, este es exi, este es mem. De memoria, ¿verdad? Y este es mic de micro. Y ya solo me faltan dos filas, ¿ya ven? Y eso que les decía que era como la parte más complicada, ¿ven? ¿Ok? Sí. Volvemos la misma. P10, call. P10, exit. P10 mem y P10 mic. Y digan que no les dije que hicieran el documento ustedes de un solo y yo les envié el documento de Excel. Y hoy voy con el último, miren. Volvemos aquí, es el Nexus. Miren. Vamos. Nexus. Call, exit, mem, y mic. Ya terminé.
Veamos. Sí, hoy todos tienen un nombre, miren. Sí. Vamos a probar algo más tardecito. Vamos a ver si funciona. No les voy a decir yo si sí o si no, pero vamos a ver. A ver si no funciona ese truco. Yo no lo he probado, pero hace poco probé una herramienta similar usando eso, a ver si funciona. Pero para mientras, hagamos esto. Le voy a dar unos 4 minutitos para que podamos hacerlo y nos vamos a la tercera parte del ejercicio. ¿Preguntas? Dije una pregunta. Diga. Fíjese de que no sé qué le habré tocado porque ya no me permite seguir modificando. Me dice que ya existe ese nombre. Vaya, ah, ojo, ahí hay que tener mucho cuidado, Jacqueline. Mira, como estos tienen el mismo, la misma parte, Galaxy Ice 1, revise si aquí dice, por ejemplo, este es de precio. Debe decir Galaxy Ice 1 Pre. El otro es Galaxy Ice 1 Call. Si hay un pre y pre, ya no lo va a poder hacer. O sea, si ya hay un pre donde está. O digamos que usted aquí le hubiera puesto call en lugar de pre y quiere volver a poner call, ya no se lo va a permitir porque duplicados no funciona. ¿Sí? Licenciado, Diga. pero es que lo que pasa es de que el problema, yo estoy teniendo ese mismo problema que ella y es con el tema del de arriba, del Samsung y el LG, que hay dos blancos en la columna E3 y en la E7. Entonces, cuando yo trato de poner en el 450, en el precio del LG K10, no me deja poner otra vez blanco, no me deja poner guión bajo precio. Vaya, es que el G, mire, el G acá es el G-K10-Pre. No puede haber otro que se llame igual. ¿Sí? Vaya, les voy a dar una oportunidad para que revisen. Acá, miren, denle administrador de nombres y vayan a buscar, les va a tocar ir uno por uno ahorita, ¿sí? Ir a buscar uno por uno. Por ejemplo, ¿está Samsung Galaxy Call 1? Sí. Exi, Men, Mic, Pre. Ok. Ahora vamos con el Ice 3. Call, Exi, Men, Mic, Pre. Ahí está. Está el del 5. Call, Exi, Men, Mic y Pre. Ahí está. Esta lista se le va a hacer algo grande, ¿ven? Aquí ya tengo todos los de los Samsung. Mira, desde aquí hasta aquí. Entonces, revise aquí en el administrador de nombres cuál es el que está intentando poner y dónde es que le está diciendo que ya lo puso. Porque ese será ahí. Si no lo puede poner es porque ya lo puso antes. Tiene que revisar. Y si quiere también hacerlo más fácil, dele clic a la celda y vean esta parte de aquí. Mire, aquí vaya viendo el nombre, vean. Ajá, este sí, este sí, este sí, está bien, está bien, está bien. Trate de revisarlo desde ahí. Ahí es como la parte más cómoda. ¿Ok? Okay, gracias. Vaya, revisemos. ¿Quién más ha tenido problemas? ¿Alguien va cerca del fin de esta parte? Hola, hola.
Preguntas. Lick solo puede situarse en lo que decía anteriormente la compañera, donde está el color blanco en el segundo, ¿cómo le queda? Ahí, Aquí. en ese, es correcto, ahí, ahí. Es que aquí arriba el primer color blanco es Galaxy Eyes 1 Call. Aquí es LG K10 Call. No sé Okay. en qué se me han confundido. En lo que ustedes hacen eso, voy a hacer algo. Hola, hola, ¿cómo vamos? Ok. Excelente, son igual, vayan revisando bien, bien que tengan, que los códigos hayan quedado bien puestos, ¿verdad? Muy bien, Elsie y Carla. Excelente. Inge, Diga.
Son varios los que no me dejan. Tengo una duda. Ajá. ¿Será que al momento de sombrear, cuando le íbamos a administrar el nombre, era solo el modelo o eran todas las tres, las dos, cuatro, seis, las siete columnas? No, no, no. Era solo el modelo, ¿verdad? Para administrar, para darle cuando administramos el nombre, pero es que igual en el 2.8 de micro no me permite. En el 4 de memoria no me permite. En el negro de color no me permite. Okay. Ahí sí me puse en qué pensar que no sé qué le Ajá, habrá o sea, pasado. no sé qué habré hecho o qué le Vaya. habré picado. Así rapidito para que no nos vayamos, vean esto. Pónganse donde dice precio, todos, y yo les voy a ir como cuando están jugando lotería, ¿verdad? Les voy a cantar el valor y ustedes revisen. Voy a ir hacia abajo, todo en precio, desde 450 de Galaxy Ice 1 hasta Nexus 450. Vaya, ahí es Galaxy Ice 1 Pre. Luego sigue. Permítame que quiero ver qué dice. Luego, Galaxy Ice 3 Pre. Galaxy Ice 5 Pre. Galaxy Note Pre. LG K10 Pre. LG K8 Pre. LG K4 Pre. LG V10 Pre. Y Nexus Pre. Hasta ahí está bien. Vamos Sí. con color. Aquí es Galaxy Ice 1 Gold, Galaxy Ice 3 Gold. Vale, ahí Ajá. no me tira el primer, digamos, el primer nombre del administrador del modelo. Galaxy Ice 3 Gold no se lo da. No, Va. o sea, me parece Entonces, cabal. venga al administrador de nombres y busque el Galaxy Ice, porque creo que ya lo. Si no lo deja hacer es porque ya existe. Entonces tiene que irlo a eliminar. Galaxy Ice 3 Gold. Aquí está. Miren, tendría que decir negro, ¿ve? ¿Ve? Le puede dar modificar y le puede dar así como está acá, ¿ve? Clic a este. O le dan clic acá. Tiene que tener esta dirección, mire, Jacqueline. ¿Alguien más tiene ese mismo problema? Marina, muy bien, excelente. Yo tengo ese problema también. ¿Quién? ¿Quién no veo? Ah, Saraí. Yo también le. Ok, pero ¿y qué fue lo que les pasó? Mire, yo lo que creo es de que como que están haciendo falta los guiones que separan por ejemplo, la I de Galaxy con la I de Ice. Y el guión después que va de la E para el 3. Exacto, vaya, esto yo les dije, vaya, lo expliqué al inicio, vaya. Si ustedes se vienen acá, les dije, y le dan asignar nombre, él ya les pone uno, ¿vean? En ese caso sí. Vaya, entonces, lo que yo les dije, vamos a ponerle a todos estos esto, yo lo copié, me vine acá, cancelé, y me vine acá, le di asignar nombre y se lo puse. Y luego les dije, vamos a irle poniendo el pre hacia abajo, porque precio era mucho más fácil irlo haciendo hacia abajo. ¿Ven? ¿Ven? Entonces, se me han confundido posiblemente por esa razón. Y yo lo hice paso a paso para que ustedes lo fueran viendo, fíjense. Pero cuando copió ese Galaxy que le aparecía automáticamente en precio, cuando lo quiso aplicar en color, en existencia, ¿cómo Exacto lograba que eso. le apareciera ya con los guiones? No, Exacto eso, Carmen. yo lo iba copiando, Saúl, por eso les dije. Me fui en la primera y en la segunda columna, lo fui haciendo despacio para que vieran. Lo voy copiando y pegando. Vaya, por ejemplo, este me dio este nombre, ¿verdad? Entonces yo le di Sí, ahí copiar sí. y me vine para acá, le di asignar nombre, le puse esto y guión bajo pre. Miren, Sí. ¿sí?
Aquí ya no lo puedo poner porque ya existe, pero es ese mi. Existe. Es el mi. Ahora, ¿cómo hice para acá? Después de que hice toda la columna de precios, les dije, ahora vamos con estos. Aquí vamos a poner call, le vamos a poner Galaxy Eyes 1, lo que había copiado, lo pegaba y le ponía guión bajo call. Miren, en el siguiente, lo mismo, guión bajo exit. Vean, en el Sí. siguiente, guión bajo main, pero me traía copiando y pegando el Galaxy Eyes 1. Ahí está Sí. todo. Yo creo Ahí que los está el guiones error, ahora los que están haciendo falta. porque yo a la parte ya del nombre que tenía le iba poniendo cosas, le iba Ah, poniendo yo tres, les, no, pero yo les ajá, dije, sí, Denise. me perdí en ese pedacito. Tenía que copiar el que ocupé para precio. Yo les dije, todavía les dije, voy a seleccionar, les dije, desde Galaxy Eyes 1, les dije, lo copié, les dije yo, y ahora vamos a venir de aquí, fila por fila, les dije. Vean. Vaya, por cuestiones de tiempo, si gustan, traten la manera de revisar. Hasta mañana les voy a dar para subir los ejercicios de la semana. Porque lastimosamente tengo que terminar la última parte, si no, no se va a entender. Miren, vámonos a ejercicio acá. Como tenemos esto, bueno, me voy a poner ante el primero ahorita, el Samsung y el Ice 1. Miren, ahí está. Entonces, vean lo que yo voy a hacer. Ay, aquí. Vamos a ver. ¿Sí? Para poder utilizar lo que necesitamos mostrar, ¿sí? Me necesito usar la función indirecto y la función y el elemento, el post prefijo, el post fijo que les dije, el pre, el call y todos esos. Vean cómo lo vamos a hacer. Vamos a colocar aquí el signo igual y le vamos a decir indirecto. Miren, ¿sí? Indirecto. Y ahora le vamos a decir que necesitamos la asistencia de este valor, miren, y lo vamos a fijar. Luego le damos punto ampersand, ¿sí? Y luego le ponemos el pre, miren. ¿Qué va a pasar ahorita que yo dé enter? ¿Qué creen que va a pasar? En teoría me va a ir a buscar aquel que dice Galaxy Eyes 1 con posfijo pre. Veamos. Vamos a ver, hay un autocorrector. Ay, perdón, perdón. Se me había olvidado ponerle el. Como esto es texto, hoy sí. Miren. ¿Cuánto vale el Galaxy Eyes 1? Veamos. El Galaxy. Ah, vale 4.50. Miren. Sí. Muy bien, estamos bien entonces. Ahora vamos con el color, miren. Igual, lo mismo. Indirecto. Vean este y lo fijamos. ¿Sí? Le damos ampersand. Pero ahora le decimos call. Miren. ¿Es el Galaxy Eyes 1 de color blanco? Sí, miren. Y les enseño la parte más fácil acá. Miren. Como ya tengo esto, voy a arrastrar, miren. ¿Sí? Pero lo único que voy a hacer aquí es ponerle el qué. ¿Qué le voy a poner aquí? Mem. Aquí le voy a poner mem. Aquí le voy a poner mic. Y aquí le voy a poner ex. Miren. ¿Ven? Y ahora vean lo que sucede acá. Con el Samsung Eyes 1, con el Eyes 3, con el Eyes 5, con el Eyes Note, la Note, miren. O si quieren con el LG, miren. El LG K10, el K8, el K4, hasta rosadito, dice ahí, vean. ¿Sí? Entonces, pongan esta fórmula, miren. ¿Sí? Y lo que van a ir cambiando hacia allá es el posfijo, miren. ¿Sí? Si me están pidiendo precio, entonces es pre. Si me están pidiendo consultar el color, es call.
La memoria, men. El micro, mic. Y la existencia es ex. Miren. ¿Sí? Copien, tómenle captura, copienlo, no sé cómo lo van a hacer ahí. Hagámoslo ahí, por favor. Y lo van a tener que revisar ahí con un poquitito más de detenimiento, Jacqueline y Denis, ¿verdad? Para que les pueda funcionar. ¿Ok? ¿Preguntas? Que lo que está reconociendo esa fórmula es el nombre. Lo está ubicando por el nombre. Miren, es una búsqueda por el nombre. Por el LG nombre. CAN 4 guión bajo pre. ¿Quién es? LG Tres. K4 guión bajo pre. Ah, es este. Miren, miren. Entonces, por eso es que me pone aquí 500. ¿Quién es LG K4 Col? Ah, ese es rosadito. Miren, rosadito, bien raro, pero bueno. Y así todos los demás, o sea, los está ubicando por el nombre que le hemos dado, pero estamos usando la función indirecto. Miren, ¿qué les parece el ejercicio? Excelente. ¿Verdad que sí? Podemos hacer muchas cosas con esto. ¿Sí? Podemos Bien. hacer comparaciones inclusive. Interesante. Podemos hacer comparaciones inclusive. Imagínense, ahorita solamente estamos buscando una marca y un modelo. ¿Y qué tal si ponemos aquí otra marca y otro modelo y ponemos otro de estos? ¿Sí? ¿Se puede? Claro que se puede. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, con la asignación de nombres, Ahí digo es que donde hay que tener un poquito de paciencia, ¿sí? se da Paciencia. forma de hacerlo más, como más masivo, digamos. No, no se puede más masivo. Entonces, yo lo que sí los invito, ¿verdad? Es a que como tarea puedan finalizar estos que quedan acá. Esos están por debajo, ¿sí? Van a hacerlo igual para Motorola, Sony, Apple y ZTE. Miren. Este de acá lo va para que ustedes vean. Solo lo actualizamos. ¿Verdad? Sería hasta la J. Ocho, creo que es. Sí, hasta la J8. Tenemos el resto y ahí vamos a ir agregando, ¿vean? ¿Sí? Como les digo, aquí es una cuestión de agilidad. La verdad que tenemos que Motorola, este es Sony, este es Apple y aquí tenemos ZTE. ¿Vean? Y aquí ya tenemos Apple, por ejemplo, y ya tenemos los iPhone, ¿vean? ¿Y por qué me da error? Porque no encuentra un nombre con con este inicio y el prefijo pre, col, men, micro, mic y ex. Entonces, este le va a quedar a ustedes de tarea. Miren, terminar esta tablita, ¿ok? Al final tiene que quedar funcional. Este es el único ejercicio que lleva dos hojas, miren, ¿sí? Así que este archivo se lo van a llevar completito al documento donde están trabajando los ejercicios de esta semana, ¿ok? Entonces, en esta semana me van a entregar un libro con cinco hojas. Este es para dos, ¿verdad? Para el ejercicio 4 y su base de datos correspondiente. ¿Preguntas? ¿Y a dónde se lo vamos a hacer llegar? En el transcurso de esta hora, por ahí de las 10 a las 10:30, les voy a mandar un mensaje
donde va a estar el video que tienen que ver primero para comprender cómo van a hacer la actividad, porque les voy a dar un enlace a un Drive donde van a ir ustedes, van a crear una carpeta con su nombre completo y en esa carpeta me van a subir el archivo de la semana 1. ¿Estamos, don Saúl? Sí. Entonces les voy a mandar el video para que ustedes lo vean y luego les voy a mandar el enlace para que ustedes vayan a hacerlo. Lo podrán subir desde mañana, sí, porque yo no creo, no sé si lo terminan hoy, pues desde hoy mismo lo pueden subir hasta mañana al mediodía, ¿ok? Voy a estar pendiente de la subida de las tareas, ¿ok? También. Muy bien, entonces no sé si hay alguna otra pregunta, nos quedamos hasta acá, ¿verdad? Espero que les haya gustado la práctica del día de hoy. Hoy ocupamos todas las funciones prácticamente que hemos visto a lo largo de la semana, ¿verdad? A excepción de algunas pequeñitas por ahí, ¿verdad? Como fue promedio, suma y todo eso, que ya las hemos utilizado anteriormente. Bueno, chicos, entonces los dejo, ¿verdad? Nos vemos el día lunes. Así que descansen. Feliz fin de semana para todos y nos vemos en la próxima semana. Nos vemos el lunes. No, buenas Gracias, noches. Buenas noches. gracias, buenas noches.